Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir de la marca DSC con respecto a sus alarmas el comando número 8. El comando número 8 lo vamos es a utilizar para cambiar el código maestro, el que es 1234. Queremos por seguridad, no queremos que utilicen el código universal de las alarmas DSC. 1, 2, 3, 4. Cambiar el código de instalador. Ya vamos a ver lo que es ese, que es 4 veces 5. Demoras de tiempo. Cómo yo puedo aumentar o disminuir la salida de la puerta principal, salida de puerta secundaria, demora de entrada, cortes de sirena, el tiempo de encendido de la sirena. Asignar tiempos a cada una de las zonas y código de las zonas. Y los diferentes tipos de armado, lo que es un armado presente y un armado ausente. Todos estos términos se utilizan en todos los sistemas de alarma. Entonces, el código, vamos a tener normalmente nosotros el código maestro, es aquel que nosotros le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ese también se lo puede modificar. Tenemos un segundo código que es del instalador. El instalador es un código, llamemos, que es para la persona que configura los dispositivos en las diferentes zonas. Y él va a poder ingresar, su código es 4 veces 5. Este código lo podemos modificar, eso es lo que vamos a ver. Y tenemos el usuario, que también tú puedes colocar, es un código a un usuario. Bien, cambiar el código maestro. Normalmente nosotros para poder es configurar algo utilizamos 1, 2, 3, 4, pero por seguridad lo puedo cambiar. Eso lo haces a través del asterisco 8. Entonces, utilizando el código instalador. Entonces, el código instalador es superior, llamémoslo así, al código maestro con respecto a la programación. Pongo el código número asterisco 8, ingreso el código del instalador 4 veces 5. Ya ingresé como instalador e ingresé la opción número 8, asterisco 8. ¿En qué sección? Recordemos que son como carpetas para no complicarnos mucho. Entonces tenemos la sección 007, digitando los tres dígitos 007, no 7, 007. Y aquí le voy a poner el nuevo código maestro, por ejemplo 2525. De esta forma yo estoy es asegurando que no venga una persona que tenga conocimientos y puede ingresar con el 4 veces 5. Presiono asterisco para poder salir de la carpeta, llamémosle sección, y presiono asterisco para salir de la opción número 8. Cambiar el código de instalador. Como habíamos comentado, es superior el código de instalador ya porque puedo hacer muchas opciones. ¿Cómo yo lo cambio? Igual forma, entro código instalador 4 veces 5 con la opción asterisco 8 con el proceso, pero aquí está en el 006. Recordemos que el 007 para cambiar el código maestro, código instalador 005, lo tipeo 8080 y de igual forma coloco dos veces numeral para poder salir. Ahora, lo que se le llama demoras o el tiempo que va a tomar para ejecutar una acción. Entonces, de la puerta principal, puerta secundaria, entrada y del corte de la sirena. ¿Qué quiere decir corte de la sirena? ¿Cuánto tiempo va a estar activo? Para tomar en consideración todas estas demoras, viene a ser en segundo. El de aquí lo vamos a utilizar como medida el minuto. Asignar tiempo, asterisco 8, entro como el código de instalador y se encuentra es en la sección 5, como una carpeta. Recordemos que teníamos 7, teníamos 6, ahora estamos 5 y asigno los segundos, 15, 15, 10 y 1 minuto. Entonces, puerta principal 15, puerta secundaria 15, entrada 10 segundos y sirena 1 segundo. Y de igual forma, recordemos que utilizamos dos veces numeral para poder salir de la opción número 8. Uno para salir de la carpeta y el otro es para salir de la opción. Cuando yo tengo estos botoncitos de color rojo, significa que tienen problemas el sistema.
tienen problemas el sistema. Recordemos que en el video anteriores habíamos conversado en los primeros, en lo que son fundamentos y el número 2, que habíamos colocado en la zona 1 un contacto magnético, un detector movimiento en la 2 y en la 3 un botón de emergencia. Asignar zonas significa darle unos números de 2 dígitos a cada una de las zonas que hemos definido. Entonces ingreso con el asterisco 8, 4 veces 5 y pongo las zonas. Ojo, debes de llegar hasta la zona número 8. Va 01, zona 1, zona 2, zona 3. Y con lo que no tengas dispositivos conectados a las zonas, les puedes colocar 00, 00, 00, 00. Bien, y de igual forma sales. Entonces, los tipos de armado. Puedes estar armado presente, significa que tú estás dentro de la vivienda, dentro de la casa, y ya vas a dormir y quieres dejar, pero el detector de movimiento no funciona. Entonces, como no abres la puerta, él detecta que estás adentro. Y armado ausente es que quieres que trabaje el 100% todos los dispositivos. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.